Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Aquí estamos, en vivo, como siempre, con ustedes bien temprano en la mañana para traerles todas las informaciones de su interés. Sí, como siempre, nosotros haciendo un gran esfuerzo de que ustedes estén debidamente enterados. Estamos aquí, señores, como cada día, para traerles todas las informaciones que tienen que ver con el interés de los dominicanos de aquí y de allá. Sí, con el interés de esos dominicanos que quieren estar al tanto de lo que está pasando en su país y en el mundo. Señores, aquí estamos para decir las cosas como son. Sí, ese es el compromiso que hemos asumido, el de informar a la población las cosas como suceden y decir al pan pan y al vino vino, dicen en un adagio que es muy popular. Nosotros estamos para eso, para decirle al pan pan y al vino vino, aunque el vino llegó porque lo trajeron, porque solo no llega, pero estamos para eso, para decirle las cosas como suceden, arriesgándonos, porque la vida es un riesgo y cuando usted quiere hacer la cosa correcta, tiene a todos los que están actuando de manera incorrecta, tratando de salir de usted. Pero qué bueno que estamos aquí y qué bueno que tenemos ese interés de servirle a la población. Señores, se ha armado una discusión política muy interesante en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Comenzó el debate, pero ya se había iniciado en el país por las declaraciones que ofreció el candidato presidencial del PLD, quien se está quejando de que el PRM estaría comprándole alcaldes y otros dirigentes al Partido de la Liberación Dominicana. Y los reformistas le están recordando al PLD que precisamente a ellos le están dando una cucharada de su propia medicina. Porque dice el Partido Reformista que al PLD le están dando una cucharada de su propia medicina, porque según los dirigentes reformistas, quienes implantaron en este país la compra de dirigentes de otras organizaciones fueron precisamente los dirigentes del PLD. Vamos a ver lo que le respondió al PLD cuando se retiró de la Cámara de Diputados en protesta porque el PRM le estaría comprando dirigentes. Vamos a ver lo que le contestó desde allá Pedro Botello, vocero de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano en la Cámara Baja. ¿Qué le dijo Botello al PLD? El Partido Reformista Social Cristiano, al ver los pronunciamientos que no han sido de un previo del vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, hoy queremos recordar la vieja frase que dice: una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín.
Cualquiera diría, el Partido Reformista Social Cristiano está respondiendo por el Partido Revolucionario Moderno. No, estamos respondiendo por lo que ocurrió en el pasado, que hoy el Partido de la Liberación Dominicana está cuestionando al tenor de los artículos 7 de la Ley de Partidos Políticos, Movimientos y Agrupaciones, que establece la filiación exclusiva. De igual forma, el artículo 8, que sanciona a los dirigentes que se identifican fuera del contexto de su organización política. Los partidos políticos tienen que ser coherentes. Y estamos aprovechando este momento, este escenario, porque ha sido el partido que más daño le ha hecho al sistema democrático y del partido de la República Dominicana, quien hoy se retira del hemiciclo alegando este tipo de inconducta de parte del partido oficialista. Feli Vázquez, no lo quitaron. Walter Musa, no lo quitaron. Luis José González, no lo quitaron. Chino Ceja, no lo quitaron. Asiri Medina, no lo quitaron. Milton Ginebra, no lo quitaron. Ani Felipe, se la llevaron. Rosa Leida, no la quitaron. La doctora Mercedes Fernández, diputada actual, no la quitaron. La diputada Hilda Genao, diputada actual, no la quitaron. Marino Collante, no la quitaron. A Lila se la quitamos de nuevo. Se llevaron a Josecito. Se llevaron a Josecito así. Yo estoy mencionando líderes nacionales. Yo no estoy mencionando a un dirigente local. Líderes nacionales. Por ejemplo, José Enrique Sué, que Dios tenga en gloria. A don Carlos, que Dios tenga en gloria, que se lo quitamos otra vez. Fíjense que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Nosotros sí sufrimos. Ese pelliconcito que hoy el PRM le está haciendo, porque un pelliconcito nosotros lo sufrimos en herida mortal, en herida de muerte. Llevarnos hasta el extremo, hasta el piso, hasta el suelo, sacándonos nuestra militancia. Adriano Sánchez Roa, nos lo quitaron. Florentino Carvajal, nos lo quitaron. Prim Pujol, nos lo quitaron. Ney Lora, nos lo quitaron. Humberto Salazar, El Chato, Ani Felipe, Milton Ginebra, César Delgán, Moreto Guzmán, Alessandro Izquierdo, nos quitaron toda nuestra militancia, nuestra diligencia nacional, y hoy se quejan porque el PRM le da una pellicadita. Nosotros, los reformistas, estamos contentos de que sientan el dolor, como nosotros lo sentimos con heridas de muerte. La coherencia política, el respeto al sistema de partido, tiene que ser mutuo de todos los actores que participamos en esta actividad. Y como siempre le hemos dicho a nuestros hermanos del Partido Revolucionario Moderno, no sigan los malos ejemplos. Nosotros desde aquí, de este espacio del Partido Reformista, estamos vigilantes a este tipo de comportamiento. No es que somos neutros, no, somos críticos y participamos y actuamos. No sigan los malos ejemplos, porque el PLD le hizo mucho daño al sistema democrático y dividió, lo dividió a ustedes lo dividió.
Ustedes surgen como consecuencia de divisiones provocadas por ese comité político que se sentó ahí en ese local a hacer maldades, a destruir los partidos políticos, a desbaratar este sistema, a dejar la sociedad sin organizaciones políticas que velen por el sistema democrático sostenido en los partidos políticos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, señores, palabras, palabras hubo, ay Dios, le entró, y de qué manera le entró este señor que es, ay, que es, ay, Alburquerque, digo, Botello, le entró de mala, pero de muy mala manera, y Pacheco, muerto de risa con él, porque Pacheco también le había entrado al PLD, porque el PLD se había quillado. ¿Por qué? ¿Por qué se quilló el PLD? Oh, porque dice el PLD que le están comprando sus alcaldes desde el PRM. Y esto es algo que uno ve que sucede y que sucedía en el pasado. Y qué lamentable, porque lo lamentable es que las cosas malas que se hacían en el pasado se estén repitiendo ahora. No debe ser. El PRM no debería estar comprando a nadie. No debe ser. ¿Por qué? Porque si usted vio que en el pasado esa era una mala práctica, ¿por qué tiene usted que implementar esa misma mala práctica ahora? No debe ser. Esas son de las cosas que hay que superar en este país. No lo haga. Lo que a usted no le gusta que hagan con usted, no lo haga usted. Entonces, el PRM está conquistando a dirigentes del PLD para llevárselo. Y ya va a juramentar algunos de ellos, y esto es lo que ha provocado indignación en el PLD. Pero el PLD lo que tiene es que convertirse en un atractivo de poder para que sus dirigentes no se vayan a otro lugar. Es que el PLD está atravesando por un momento muy difícil y se le va a poner más difícil todavía. ¿Por qué? Porque el PLD debió dejar sentado a Danilo Medina, pero lo tiene ahí. Ah, que el candidato ahora es Abel. Sí, pero el presidente del partido es Danilo Medina. Y usted sabe qué pasa con Danilo Medina, que en cualquier momento Estados Unidos lo está solicitando. Lo está solicitando en extradición. Yo, cuando hablaban de eso, pensé que eso era una exageración de la gente. Pero las investigaciones que se están haciendo en Estados Unidos y que me han llegado los informes aquí son contundentes. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero es muy, pero muy difícil la situación del PLD. Yo lo siento porque en ese partido tengo muchos amigos, hay mucha gente buena en el PLD, mucha gente buena, pero todos los días las posibilidades se le ven menos al PLD, porque yo digo que en política, restando, nadie gana. Y el PLD tiene el problema de que se le están yendo gente para la Fuerza del Pueblo, ahora también se le están yendo para el partido de gobierno. Y entonces, ¿cómo usted gana
si la gente lo que se está es yendo para otro lado? Esa es la situación. ¿Cómo usted gana si la gente se está yendo para otro partido? Y usted, para ganar, necesita atraer votos y no tiene fórmula para atraerlo. Y mire que comenzó a gritar. Cuando un partido grita como ha gritado el PLD, es porque está en una situación muy, pero muy difícil.